Bienvenidos a este pequeño podcast, que más que un podcast, va a ser un reclamo. Y ahora te voy a explicar el porqué. Comencemos. Bueno, ustedes notarán que yo estoy dando muchas noticias acerca de Rivals, noticias acerca de Nine Innings, pero muy pocas noticias acerca de Perfect Inning. ¿Por qué? Hace un tiempo atrás les mencioné que este juego tiene muchos errores y que es casi injugable en ciertos equipos. Me refiero a los equipos celulares o los móviles. Y lamentablemente a mucha gente le llama la atención porque no lo pueden jugar, aunque ahora le hayan puesto la posibilidad de mejorar la parte gráfica. El problema no es ese. El problema gráfico solamente encarece el problema del juego. ¿Cuál es? Que no está basado realmente en lo que un juego de béisbol debería de ser. Te voy a comentar algunas cosas que hacen que este juego lamentablemente sea desagradable para jugar. ¿A qué me refiero? Mira. Primeramente, puedes jugar contra un amigo dos entradas. Podrías aumentar más, sí, pero en las batallas en vivo contra otra persona, puedes jugar solamente dos entradas. Entonces, si hay un error, de la octava a la novena, con cualquier error te pueden ganar. Siendo que antes se podía jugar 7, 8 y 9. Si iban en empate, podía aumentar, pero tenía un límite. Pero este juego no tiene límite, sigue jugando. Entonces, es aburridor jugar un partido de más de 35 minutos sin poder anotar una carrera. ¿Y por qué sucede eso? Porque obviamente no está balanceado. No se puede ver la bola cuando te la lanzan. Tienes que intuir de acuerdo a lo que vas viendo con esa especie de fantasma que va apareciendo a la bola. Y esto no es un tema de que mi celular y mi equipo sea más antiguo o más nuevo, sino que simplemente pasa a todas las personas. Y una de las cosas que yo creo que más a cualquiera de ustedes, usuario, y a mí también nos afecta, es el hecho del abuso. Si hay alguien que sabe algo, se aprovecha. Por ejemplo, si yo sé que otra persona tiene problemas con su internet, me teletransporto, le dicen algunas personas. Por ejemplo, en Victor TV Game, él dice siempre la teletransportación. Y es verdad. Está corriendo y de repente aparece en la otra base. Y de repente, ¡pum!, apareció en la otra base. ¿Por qué? Porque se aprovechan del error. Y esta compañía está tratando de hacer este cambio. Entre comillas, pensando en los usuarios, ha dado este aviso para la actualización de Perfect Inning. Claro, ahí siempre habla acerca del tremendo apoyo que tiene el juego y no lo niego, pero si yo te estoy regalando jugadores para que juegues, es obvio que la gente va a querer jugar. Nos quitaron un juego a la fuerza y nos dieron, tomen, aquí tienen todos estos jugadores para usarlos. Y resulta de que la gran mayoría son intercambiables, o sea, no se pueden cambiar, no los podemos vender, ni tampoco podemos aprovecharlos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema en un principio era imposible de mejorar jugadores, porque te equivocabas y volvías a cero. Tuvieron que hacer algunos cambios y mostrarnos cómo ellos tenían seteado del 1 al 7 y ahora lo ponen como un premio. Bueno, después de tanto tiempo de tenerlo así, de abusar de cada uno de los usuarios, nos dicen esto y quiero que lo presten atención. Dicen: hemos tomado una tremenda nota acerca de todos los avisos que ustedes nos están dando con respecto a las estadísticas de correr de los jugadores. Y por esto, que hemos revisado a profundo, reconocemos que necesitamos tomar acción. O sea, que están diciendo de que el juego está desbalanceado. ¿Por qué? Porque la gente reclamó mucho por los bateos. ¿Qué hicieron? Dejémoslo todos los bateos de una manera que nadie quede contento. O sea, ya los que pueden ver la bola, bien, los que no pueden verla, no importa, pero aquí está. Y se aburrieron porque habían hecho un cambio, después hicieron otro cambio y al final quedó lo que quedó. Ahora estamos en el mismo proceso. Como toda la gente está reclamando porque la estadística esta está mal hecha y todo el mundo se aprovecha de esto, porque tienen jugadores que corren a la velocidad de la luz y que es imposible lanzar de tercera home, cosa que es imposible, se puede hacer, pero están esos errores que tienen en el juego, van a ser
los cambios. Y menciona que van a tener los cambios. Dice, vamos a ajustar la aceleración de los jugadores para tener una experiencia más acorde a la autenticidad. Estamos sintiéndonos que esos cambios provean un rebalance de esto y ayuden a que sea más fácil jugar para los defensores también, defender y que suban las estadísticas de acuerdo a esto. O sea, se supone que están diciéndonos que va a ser más realista el juego y que vamos a poder defender, nos van a poder robar bases, pero no de la manera abusadora que está ocurriendo. ¿Será verdad? Yo pienso que no. Este juego ya nos ha dado más de un año de errores y sigue avanzando en errores. Es lamentablemente la oveja negra de esta compañía, que lamentablemente no presta atención a los mensajes de los usuarios. Muchos mandan mensajes, les mandan mensajes serios, he visto en Facebook, no con malas palabras, sino con experiencia, y ni siquiera una contestación de decirte gracias, estamos prestando atención. Solamente cuando la masa se tira en contra, ellos mandan estos mensajes para que la gente se calme un poco, pero no prestan realmente atención a lo que ustedes como jugadores y yo inclusive estamos pidiendo, que es que este juego sea mejorado o que sea reemplazado, porque no prestan atención a lo que ellos quieren dar. Si yo te doy esto y si tú reclamas, yo cierro la ventana y me importa un bledo lo que tú hagas. Si no pagas por esto, tampoco te van a arreglar el asunto. Hemos visto el caso de varios jugadores que pagan por tener tarjetas, pagan por paquetes que son carísimos, y las compensaciones que dan son irrisorias. Siento que esto es, lamentablemente, se están poniendo una lápida a un juego que debería de ser el puntual, debería de ser el mejor, debería de ser la estrella dentro de todos los juegos que tienen, pero lamentablemente se está quedando más atrás y más atrás. Hay muchos jugadores, sí, gente que no conoce los otros juegos y gente que también no conoce que hay otros juegos de otras compañías que son mejores. Entonces, poco a poco, con tu voz, al no prestar atención a lo que tú quieres, a lo que yo quiero y a lo que quiere la gran mayoría de la gente, solamente está haciendo algunos pequeños cambios. Y los demás dicen, como hemos visto, esto está así tan grande que están haciendo que en los otros juegos también se incrementen y afectan la estabilidad de los otros juegos. Esperemos que esto no afecte a los otros juegos que están funcionando bien. Ojalá que este juego mejore, porque eso es lo que uno quiere, que se pueda hacer jugable otra vez. Pero, así como lo veo, va a seguir siendo abusable por las personas que saben cómo sacarle beneficio a los errores y no a poder mejorar el equipo para poder competir. Porque cuando tú compites contra hormigas es fácil, pero si hay una cantidad de jugadores que son iguales, hay competencia y se hace más entretenido. Te dejo esta reflexión para que lo pienses cada vez que quieras enviar un mensaje a esta compañía, para que pienses, porque realmente no siempre puedes obtener la respuesta que tú quieres. Así que espero que para que los que están jugando este juego lo disfruten, ojalá lo puedan hacer, pero tengan en cuenta, este no es el Perfect Inning que nosotros conocíamos. Ese juego murió hace mucho tiempo y en este momento solamente tenemos un parche que sigue siendo parche y se le va aplicando más parches y que lamentablemente es el peor de la compañía. En este tremendo pensamiento te dejo para que lo pienses, lo analices y que me cuentes. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te encanta Perfect Inning? ¿Lo odias? Bueno, te lo dejo ahí. Escríbeme en los comentarios. Esto ha sido este pequeño descargo en las noticias aquí en el podcast de MLB Mobile Gamer. Así que solo me queda decirte, nos vemos.